Bienvenidos a la Biblioteca Pública Benito Juárez. Mi nombre es Nayeli Mendoza y voy a hacer su guía en este recorrido. El Centro Escolar Benito Juárez se encuentra construido sobre 1.5 hectáreas de lo que era el Panteón de la Piedad. Los cuerpos de ese panteón fueron trasladados, muchos están en el Panteón Francés, de otros se desconoce el final que tuvieron. Este proyecto fue el proyecto de titulación del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, que por cierto era bisnieto del presidente Juárez. Llamó la atención del entonces ministro de Educación Pública, que le encomendó construir este ejemplo con la idea de que así fueran todas las escuelas primarias de la República Mexicana. La idea era tener un edificio totalmente nacionalista y alejado de las construcciones que en ese momento plagaban la Ciudad de México. Por eso es que vemos este estilo californiano, digamos, con tejas, con traves de madera, pero además incorporando los materiales más modernos que se encontraban en ese momento, que eran el concreto y el hormigón. Eso hace que la biblioteca sea uno de los lugares más seguros de la colonia, porque estos materiales son ignífugos, lo que significa que no se pueden incendiar. La biblioteca se encuentra en medio de dos claustros coloniales, construidos uno para los niños y otro para las niñas, debido a que esa era la condición de la educación pública en el momento en el que Vasconcelos era el ministro de Educación. Otra cosa a resaltar sobre la construcción son estos arcos de medio punto, que son básicamente la figura que más encontramos por toda la biblioteca, lo cual la hace resistente a temblores, y pues así ha sido hasta el día de hoy. Todo el complejo fue una obra muy costosa. Su costo fue alrededor de $1,000,000, pero estamos hablando de 1920. Y esto es debido a que incluía especificaciones que no tenían ni siquiera muchos de los espacios habitacionales. Estamos hablando de agua corriente y de iluminación natural. Si se fijan, todos los espacios son muy amplios. El hecho de que sean arcos también apoya en eso, pero aprovechan la iluminación natural y requieren muy poco de iluminación artificial, pero además el hecho de tener agua corriente y una ventilación adecuada eran lujos que no cualquiera podía darse en esa época. Una parte de este centro escolar, que incluía a la biblioteca, se inauguró en el año de 1924, y a esta inauguración asistieron personalidades como el presidente Álvaro Obregón y obviamente el ministro de Educación José Vasconcelos. Sin embargo, la obra en su totalidad terminó un año más tarde. Y de todas maneras, fue hasta 1927 cuando la biblioteca ya fue inaugurada oficialmente, pero en este momento era el secretario de Educación José Manuel Puig. La biblioteca en ese momento llevaba el nombre de Abraham Lincoln, debido a un incidente diplomático que había sucedido con la embajada norteamericana y que para limar asperezas donó gran parte del acervo de ese momento de la biblioteca. Todos los libros estaban en inglés. Asistieron personalidades como el piloto norteamericano Charles Lindbergh, el escritor Salvador Novo y el mismo muralista Roberto Montenegro, que es el artista que decora todos los interiores de la biblioteca. Parte de la visión arquitectónica que tenía Vasconcelos incluía, por supuesto, al arte. Y esa es una de las razones por las cuales la biblioteca estaba al centro de los dos claustros escolares, porque era la cultura la que iba a unir a estas dos partes de la población.
y por supuesto que tenía una visión integral de la educación. Por eso es que invitó al muralista Roberto Montenegro para que realizara los murales. Y él además fue sumamente criticado porque, aunque toda la estructura, la arquitectura de la biblioteca y del centro escolar en general estaban inspirados en este estilo totalmente alejado de lo colonial, él utiliza elementos del Art Deco y hace un mural que nada tiene que ver con la identidad mexicana que se planteaba en ese momento, y retrata un cuento, de hecho ese es el nombre que recibe el mural, y en ellos destacamos varios personajes como el mago malvado, el genio del anillo y el genio de la lámpara, lo cual nos da la idea del cuento que está retratando en este momento, que es la lámpara de Aladino. Entre algunos de los personajes destacados que podemos mencionar que estudiaron en el Centro Escolar Benito Juárez están los expresidentes Echeverría Álvarez, también López Portillo e incluso el polémico jefe de policía Arturo el Negro Durazo. Del otro lado de la biblioteca encontramos este segundo mural que se llama La Historia o El Ángel de la Paz. Ese, en franca contraposición con el cuento, que era básicamente fantasía, pero esta obra fue realizada no solo por Roberto Montenegro, sino que encontramos una colaboración de Miguel Covarrubias. En el centro del mural podemos ver una claraboya, de la que les hablaba hace un momento, que tiene el nombre original de la biblioteca, Biblioteca Lincoln, inaugurada en 1927. Pero como ya les comentaba, bueno, pues la biblioteca ha tenido varias fechas de inauguración y tomamos como oficial la de 1954, en la que recibe el nombre de Benito Juárez. Regresando al mural, debajo de esta claraboya está una mujer vestida de rojo que está sentada y en su mano detiene tanto una hoz como un martillo, que podrían confundirse con los símbolos del comunismo, pero en este caso hablan más bien de la fuerza laboral. Y lo que porta en la cintura es la diadema de Minerva, que es la diosa de la sabiduría. El ángel que se encuentra detrás de ella es un ángel protector, y las manos levantadas son el signo o la demostración de la paz. Del lado izquierdo del mural habla del pasado del pueblo mexicano, incluso el más remoto, con este monolito y el nopal y el agave que se encuentran detrás de él. Y al fondo también podemos apreciar las carabelas con las que los españoles llegaron a este nuevo mundo. También hay figuras literarias de la época de la colonia, como evidentemente está Sor Juana Inés de la Cruz. Detrás de ella también encontramos a Carlos Sigüenza y Góngora. Pero este mural nos regala un pequeño guiño de parte del pintor, porque le gustó tanto el espacio, la idea, el proyecto, significó tanto para él que decidió quedarse permanentemente con nosotros y se dibujó a sí mismo en esta parte del mural, siendo el personaje que se encuentra en esta esquina con un pequeño identificador en su solapa que dice Montenegro 1920, y seguimos sin encontrar realmente el año que aparece ahí. Podríamos creer que 28. Del otro lado del mural está ya el México postrevolucionario. Hasta arriba encontramos las fábricas y el grupo de trabajadores que descienden de ella. Se destaca este personaje con un zarape que representa a las raíces campesinas que se vuelven prácticamente la masa trabajadora de estas fábricas y que pues van a forjar el futuro del país. También a un lado está una familia mexicana que, de acuerdo con la visión vasconcelista, puede traducirse como la proyección del presente mexicano y la familia como la institución que nutre a la patria. Este centro escolar Benito Juárez es un ejemplo de la arquitectura mexicana del siglo XX.
por lo que fue decretada por el presidente Felipe Calderón como monumento artístico en el 2009. El mobiliario, que está a disposición de cualquier usuario que venga a la biblioteca, también data de la misma época y también es diseño de Carlos Obregón Santacilia. Una de estas sillas, una pequeña, porque hay sillas y mesas para adultos y para niños, una de estas sillas se fue hace unos cuantos años como préstamo al Museo Metropolitano de California, lo cual nos obligó a hacer un avalúo del objeto y arrojó que cada silla infantil valía un aproximado de 67 mil pesos y cada silla de adultos tiene más o menos un precio de 120 mil pesos. Son sillas que están a punto de cumplir 100 años, igual que la biblioteca. La biblioteca cuenta con varias salas, la sala general, la sala de consulta y la sala infantil, pero además también tenemos una sala multimedios o sala de cómputo, y el internet que nos proveen está abierto al servicio de los usuarios. Cualquiera puede solicitar la contraseña y la biblioteca está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche.